Estamos haciendo un trabajo para filosofía en el cual estamos tratando el tema del lenguaje. Consta de un diálogo filosófico entre el filósofo Wittgenstein y Sócrates, en el cual se trata el ciberbullying especialmente debido a que ha sido lo más prolífero en esta cuarentena que hemos estado pasando, y hablan sobre el ciberbullying y la violencia que se está dando en las últimas en los últimos años. Hoy es el primer jueves de noviembre y nos encontramos en el Colegio del Valle Valdebernardo de Madrid. Donde hemos preparado unas actividades especiales, ¿por qué? Porque celebramos el Día Internacional contra la Violencia, el Acoso Escolar y el Ciberacoso. Nos parece un asunto muy importante también en nuestro colegio. Y nos queremos involucrar para luchar en contra. Creemos que es necesario tomar conciencia sobre el que más ponerse en la piel de algunos que lo sufren. ¿Qué habéis hecho aquí? Una actividad para demostrar que todos somos especiales, pero hay sitio para todos y todos encajamos. En esta lucha contra el acoso y la violencia, estamos juntos. ¿Alguna vez te has preguntado lo que sufre una persona que sufre violencia o acoso? Me cuesta un poco imaginármelo, pero se puede sentir sola, triste, débil, culpable. ¿Qué crees que le gustaría que hicieras a una persona que ha sufrido acoso? Ponerme a su lado. Pedir ayuda a un adulto, decir lo mal que me parece y no quedarme callada. ¿Te sientes a gusto y seguro en el colegio? Sí, porque sé que tendría apoyo. Todos somos responsables para acabar contra el acoso. Toma conciencia. No mires para el otro lado. Sensibilízate.